Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Bienvenidos a este nuevo segmento informativo. Hoy les traemos... ¿Qué pasaría si Rusia y Estados Unidos entraran en una guerra nuclear? El presupuesto militar de Ucrania aumentó un 20%. ¿De qué paz hablan? ¿Acaso nuestros socios occidentales, los mismos que favorecen al régimen de Kiev? Vientos de conflicto entre Rusia y Ucrania. La canciller María Zaharova de Rusia dice que el aumento del presupuesto militar de Ucrania y la solicitud del armamento defensivo supone para el Kremlin que Ucrania se está preparando para iniciar un conflicto bélico en el Donbass. ¿No entienden para qué se destinarán estos fondos? ¿O no notan este incremento? El ministro de Defensa ucraniano pidió a los países de Occidente suministrar a Kiev, además de armas de defensa, arsenal ofensivo, al parecer para cerrar finalmente el asunto de Donbass. ¿O para qué? Vladimir Putin cataloga como exitoso el lanzamiento del misil Zircon, que fue lanzado hace pocas horas contra objetivos marítimos y terrestres. Гиперзвуковую систему Циркон. Это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Это, да, испытания проведены успешно. Una prueba que fue ovacionada por Rusia como impecable y vaticina que es un paso importante para la seguridad de la Federación de Rusia. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности. La OTAN sigue acrecentando las tensiones con Rusia. Según Avia.pro, esta organización sigue con el traslado de cazas F-15 en las fronteras ruso-ucranianas. La portavoz de Exteriores, María Zaharova, dijo que Estados Unidos ya no es líder y que el mundo de ahora vive bajo otros conceptos. Destacó que la élite estadounidense no se da cuenta de que ya no cuentan con el estatus de líderes en esta etapa y de que el mundo ya vive de acuerdo a otros conceptos. Vladimir Putin dice que aquellos que se oponen al gasoducto Nord Stream 2 están cavando su propia fosa y los califica de una estupidez. Aquí no hay ninguna verdad, es un intento de poner todo patas arriba de nuevo. Me preguntaba una de los colegas, ¿qué es lo que no entiende Occidente? Pero es que mienten todo el tiempo, traen confusión de forma deliberada. Rusia envió mensaje claro a Tokio con el lanzamiento del misil en las últimas horas, según Avia.pro. Tiembla la OTAN. En las últimas horas fueron entregados cazas MiG-31 que fueron modernizados y repotenciados para ingresar a la zona de defensa en la frontera ruso-ucraniana para el Ministerio de la Defensa de Rusia. Avia.pro reporta que el ejército de Ucrania ha sufrido bajas en las últimas horas en el Donbass. Rusia comenzó a bloquear los satélites de la OTAN en el Donbass y en las fronteras ruso-ucranianas. Irán le muestra su poderío militar a Estados Unidos y es catalogado como una respuesta a sus enemigos, según el canciller del país persa, el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Si les gusta, nos acompaña con la manito arriba y nos deja su comentario en la cajita de respuestas. Este es el desarrollo informativo para hoy. Quédate con la mejor información del momento. Hola, ¿qué tal amigos de Noticias de Última Hora? Me parece interesante esta información que vimos a través de la red y sería bueno que ustedes saquen sus propias conclusiones. Aunque por el bien de la humanidad y de nuestra misma especie, abogamos porque nunca jamás lleguemos a un extremo de estas situaciones y que los gobiernos sean más sensatos con sus pueblos. Pero bueno, avanzamos con esta información sobre qué pasaría si se desatara un conflicto mundial nuclear entre las dos potencias. Hablamos de Rusia y hablamos de Estados Unidos. Pero primero, debemos de recordar que en el año de 1945 fueron lanzadas dos bombas nucleares a ciudades japonesas, lo que daría fin al segundo conflicto mundial. Pero también mostraría el efecto devastador para el planeta y la especie humana y animal causadas por el hombre. Es en ese momento donde varios países en el mundo comenzaron a ser autónomos para crear sus propias armas nucleares, donde luego llegaría la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, lo que ya había provocado en que estas dos naciones ya tuvieran en sus filas armamento nuclear, pero afortunadamente nunca se llegó a una guerra nuclear, ya habiendo ubicado los misiles en lugares estratégicos. Luego llegaría la calma con el término de la Guerra Fría con la disolución de la Unión Soviética, pero lo que callaron las naciones es que en secreto se venía trabajando en la fabricación de armas nucleares teniendo en cuenta lo que había sucedido con el lanzamiento
lanzamiento de las dos bombas a las ciudades japonesas por parte de Estados Unidos. Según expertos, los gobiernos de China y Rusia optaron por incrementar sus presupuestos en defensa y centrarse en el futuro, a través de la adquisición de armas nucleares para poder defenderse de Estados Unidos, y ese tiempo al parecer ha llegado. Pero ¿cuáles son los países que actualmente tienen armas nucleares? Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, Irlanda del Norte, Francia, China, India, Pakistán y Corea del Norte. A esto le añadimos que Irán e Israel podrían estar en la baraja de prospectos mundiales. Así que, aunque la mayoría del mundo estemos en contra de un evento militar nuclear de esta magnitud, de que no se presente porque estamos a favor de la vida, no estamos lejos de tener que experimentarlo. Y este dato es importante traerlo a colación porque un grupo de expertos simuló hace tiempo las consecuencias que traería una guerra nuclear para los países, y los expertos son de la Universidad de Princeton en Estados Unidos. Esta simulación llamada el Plan A, que efectivamente simula una devastación que sería el resultado de una guerra nuclear entre Rusia y Estados Unidos y la participación de los aliados, y lo más escalofriante son sus consecuencias, que serían en cuestión de horas, donde se presentarían más de 34 millones de personas que perderían la vida y 57 millones de lesionados. Según los científicos que han trabajado en este proyecto, aseguraron hace tiempo que el riesgo de una guerra nuclear es inminente, ya que Estados Unidos y Rusia decidieron abandonar el Tratado de Armas Nucleares, y desde entonces las dos naciones se han empeñado en incrementar su arsenal nuclear y se han venido fabricando las circunstancias para usarlas. ¿Y por qué es tan preocupante este dato? Pues estas dos potencias mundiales, Rusia y Estados Unidos, con sus aliados de la OTAN, muestran el intento de Rusia de impedir un avance estratégico de Estados Unidos y de los miembros de la OTAN para detener las agresiones de Rusia, donde lanzan un misil de advertencia los rusos a la flota de Estados Unidos sobre la frontera que comparte con Alemania y Polonia y la República Checa. Y este misil, en vez de detenerlos, aumenta los riesgos de una confrontación, ya que Estados Unidos y la OTAN responderían al ataque de Rusia. Entonces, según la simulación, darían la orden de lanzar 300 ojivas nucleares de corto alcance y disparan misiles de corto alcance contra bases y tropas de la OTAN en Europa. La OTAN, lo que supondría una respuesta por parte de esta organización, enviaría decenas de aviones rumbo a Rusia cargados con 18 ojivas nucleares. Así que ya con solo esto se habría causado más de 2.6 millones de víctimas, y aquí Europa comenzaría a ser destruida. Ahí es donde Estados Unidos inicia un ataque con 600 ojivas nucleares que lanza desde su territorio y desde submarinos que apuntan a Rusia. ¿Serán los mismos que están apostados en el Mar Negro? Solo es una suposición. Y Rusia responde con varios misiles subterráneos, al igual que desde camiones y submarinos. Aproximadamente el ataque duraría cerca de 45 minutos y dejaría cerca de 3.5 millones de personas sin vida. Y ya a esta altura, según la simulación de los científicos de Princeton en Estados Unidos, en este punto lo esencial es que cada uno deje a su enemigo sin poder darle margen de maniobra y de recuperación. Así que según este plan, cada país iniciaría una aniquilación, enviando misiles a las ciudades más importantes de su objetivo. Aquí, en cada bombardeo, utilizarían entre 5 a 10 ojivas nucleares, dependiendo del tamaño de la ciudad, y el resultado sería devastador en pocas horas, arrojando una cifra de 85.3 millones de personas sin vida. Las pérdidas de personas aumentarían con el pasar de las horas, según los cálculos de los creadores de esta simulación, teniendo en cuenta que la radiación afectaría mucho más al resto del planeta. Y por eso advierten que esto sería preocupante que llegue ese momento, ya que los riesgos de una confrontación son bastante altos, aunque como ustedes saben, este año Joe Biden firmó por 5 años el Tratado de Armas Nucleares STAR-2. Al ver el detalle de la simulación, nos damos cuenta que gran parte de Norteamérica y gran parte de Asia quedarían devastadas, pero Europa quedaría completamente destruida. Y es que el plan muestra que al principio son simples ataques, pero después realmente las dos naciones intentarían aniquilarse. Por otra parte, muchos aseguran que la preocupación real no es Estados Unidos contra Rusia, sino más bien Estados Unidos contra China. Pero tristemente, la devastación sería muy similar. Pero si usted piensa que si vive en Centroamérica o si vive en Sudamérica, una guerra nuclear no puede afectarlo, tenemos que decir que sí. Según los expertos, a todo el mundo le afectaría, tanto económicamente y también porque la radiación afectaría la salud de las personas. Además, esta guerra podría ser el principio del fin, si más países se enfrentarían, lo que llevaría tal vez no al final del planeta, pero sí al final de la especie humana. Así que si eres fan del fin del mundo, realmente este problema sí es el que
que debe de preocuparnos. No porque los extraterrestres lleguen al mundo y se presente un aliens. Esas posibilidades son casi que difíciles. Pero las decisiones que se tomen ahora son las que van a determinar el futuro de las naciones. Y Dios jamás lo permita, que el mismo hombre se encargue de destruir la misma especie humana. Dime qué opinas de esto. Espero los comentarios en la cajita de respuesta del video. Mucha atención, porque luego de que el presidente Vladimir Putin se pronunciara sobre diferentes temas en la rueda de prensa anual hace pocas horas, nuevamente Rusia lanzó palabras en son de manifestaciones en contra de la OTAN y Ucrania por parte de la canciller María Zaharova, del cual se deduce que por el aumento del presupuesto militar para el año 2022 y la solicitud de arsenal de tipo defensivo hacen pensar a Rusia que Ucrania se prepara para iniciar un conflicto bélico en el Donbass. El presupuesto militar de Ucrania aumentó un 20%. ¿De qué paz hablan? ¿Acaso nuestros socios occidentales, los mismos que favorecen al régimen de Kiev? En cifras, esto equivale a unos 12 mil millones de dólares, haciendo énfasis la funcionaria del Kremlin, que lamenta que la OTAN apoye a Kiev para iniciar una cruzada en contra de su propio pueblo. ¿No entienden para qué se destinarán estos fondos? ¿O no notan este incremento? El ministro de Defensa ucraniano pidió a los países de Occidente suministrar a Kiev, además de armas de defensa, arsenal ofensivo. Al parecer, para cerrar finalmente el asunto de Donbass. ¿O para qué? De otro lado, quien funge como el portavoz del gobierno de Vladimir Putin, hablamos de Dmitry Peskov, ha dicho en las últimas horas que el despliegue de tropas de Rusia en su propio territorio se da en respuesta a las provocaciones de la OTAN. Estas fueron las declaraciones de la funcionaria María Zaharova desde Rusia. Es profundamente lamentable que los países de la OTAN apoyen plenamente a las autoridades de Ucrania en esta locura absoluta, una cruzada contra su propio pueblo. Pero aquí no paran las denuncias por parte de la canciller Zaharova, quien, además de lamentarse por el apoyo de la OTAN a Ucrania en esta cruzada, también enfatizó que actualmente cerca de 10.000 instructores de la OTAN están instruyendo en Ucrania y 4.000 son de Estados Unidos. La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia también destacó el hecho de que Occidente le apoya a Ucrania no solo con los armamentos, sino también con el envío de los especialistas. Según sus datos, en estos momentos en Ucrania trabajan unos 10.000 instructores militares, unos 4.000 de ellos de Estados Unidos. Y tienen como objetivo primordial la incitación a la violencia, y no, enfatiza Zaharova, en una supuesta contención de una agresión que está preparando la Federación de Rusia en contra de Ucrania. Es de acotar que la funcionaria también lamentó que la OTAN haga caso omiso al tema de la expansión de las tropas de la OTAN en el territorio ucraniano. Y mucha atención, amigos, de noticias de última hora, porque el presidente de Rusia en rueda de prensa destacó el lanzamiento del misil Zircon cerca de la frontera rusa, poniendo a temblar a la OTAN y sacando sus garras ante nuevas provocaciones, enviando un mensaje claro a Estados Unidos y a sus aliados que si cometen un error, responderán de una manera muy fuerte y precisa con este tipo de nuevo armamento con el que cuenta el gobierno de Vladimir Putin en sus manos. Гиперзвуковую систему Циркон – это новейшая наша ракета, которая работает и по морю, и по морским целям, и по наземным целям. Это, да, испытания проведены успешно. De esta forma habló el presidente de Rusia acerca de este lanzamiento que asustó también a Japón. Это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России, повышении ее обороноспособности. Recordemos que el misil Zircon es el más veloz que cualquier misil de sus líneas enemigas, alcanzando una velocidad máxima de 2,65 kilómetros por segundo sobre una altura de 20 kilómetros. Es decir, que esto equivaldría a más de 10.000 kilómetros por hora. Y según los expertos, la velocidad del proyectil podría alcanzar más 9. Mucha atención, porque especialistas del diario Avia.pro han entregado información detallada de que la OTAN está desplegando cazas F-18 y F-15, aviones de transporte militar a las fronteras rusas. La información indica que se desplegaron cazas F-15 y F-18, aviones de transporte militar y armas desconocidas a las Fuerzas Armadas canadienses en las fronteras de Ucrania y Crimea. Según Avia.pro, dicen que se han podido recabar informaciones. Se sabe que la aeronave militar, que sirve también de transporte militar, ha sido trasladada a una base en Rumania, aunque anteriormente Canadá también habría rechazado las propuestas de Kiev de solicitar la protección frente a Rusia. Se sabe por parte del diario Avia.pro
que un número no identificado de cazas de la Fuerza Aérea Canadiense habrían llegado a Rumania, y se habla de aparentemente 6 aviones de combate, aunque también los cazas canadienses ya abandonaron el país. Ahora, esto plantea preguntas y serias preocupaciones sobre si la alianza se está preparando para un conflicto armado abierto con Rusia, especialmente en el contexto de la negativa de la OTAN de llevar a cabo negociaciones con Rusia para proporcionar garantías de seguridad. Los expertos hablan de que la rotación de las fuerzas de la OTAN y las acciones actuales de Canadá causan una preocupación muy seria. Esto recuerda más a la formación de la agrupación cerca de la frontera rusas que solo a la rotación de las fuerzas de la región, ya que se asume que Canadá sería reemplazado por otro país, señala el especialista, y aún no hay comentarios oficiales por parte del Ministerio de la Defensa. Quédate conectado con las noticias del día. Y atención, porque el portavoz del Kremlin, estamos hablando de Dmitry Peskov, envió un mensaje claro a la OTAN y dijo que Rusia tiene todo el derecho de colocar sus tropas y sus equipos de defensa en cualquier parte del territorio nacional. También afirmó que Moscú está viéndose obligado a tomar decisiones drásticas ante el panorama que se está proponiendo por parte de la OTAN en sus fronteras. Al igual, también así se refirió la portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zaharova, lanzando duras precisiones en contra de Estados Unidos y lo que fue su presencia en el país de Afganistán, catalogándolo como desastroso y combinando a Estados Unidos a que se debe de asumir la responsabilidad financiera después de su fracaso en este país. Estos son algunos de sus apartes y sus declaraciones. Estados Unidos y los países de la coalición occidental deben asumir la mayor responsabilidad, pero no solo la teórica, sino también la responsabilidad financiera para la recuperación humanitaria de Afganistán después del conflicto. Según la funcionaria rusa, estas declaraciones ponen a temblar a la élite de Washington y al gobierno de Joe Biden cuando la funcionaria rusa anuncia que todo este panorama internacional es debido a que Estados Unidos teme perder el liderazgo mundial, el no ser más potencia como lo hizo en otras épocas, y resalta que esto más parece una fobia de Estados Unidos y la OTAN hacia Rusia. Recalcó que Estados Unidos ya vive la época de líderes y señala que el mundo vive bajo otros conceptos. Destacó que la élite estadounidense no se da cuenta de que ya no cuentan con el estatus de líderes en esta etapa y de que el mundo ya vive de acuerdo a otros conceptos. Señoras y señores, hay bastante información por parte de Rusia en las últimas horas. Esta información tiene que ver con el gasoducto Nord Stream 2, y en las últimas horas el presidente de Rusia, en declaraciones a la prensa, ha dicho lo siguiente en referencia a los opositores del proyecto Nord Stream 2. Están cavando su propia fosa. Putin ha dado un calificativo de estupidez la resistencia al gasoducto Nord Stream 2. Los políticos europeos que impiden el lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2, que va desde Rusia a Alemania por el Mar Báltico, actúan de manera estúpida, según ha afirmado el presidente ruso Vladimir Putin. En cuanto al Nord Stream 2, estoy de acuerdo con las evaluaciones de que es una estupidez por parte de aquellos que no permiten que este sistema funcione, porque el suministro adicional de gas al mercado europeo, sin duda alguna, bajaría el precio al contado de la bolsa, dijo Putin en una reunión conjunta del Consejo de Estado y el Consejo de Ciencia y Educación. Gazprom suministra todo el volumen solicitado por nuestras contrapartes de acuerdo con los contratos establecidos. Y no solo el volumen total, sino también aumentó la oferta entre un 12 y un 20% al extranjero y a Europa en su conjunto. El mandatario también habló de que muchos países, incluida Ucrania, optaron por no comprar gas directamente a Rusia. Fue su propia elección. No quieren comprar gas directamente a nosotros, pero para ellos el precio habría bajado significativamente. Solo están cavando su propia fosa. Es increíble. Pero está bien, es su elección. No lo hicimos nosotros. Fue su elección, continuó diciendo el presidente. En mi opinión, esta es generalmente la única empresa que se comporta de esta manera. Ya lo dije antes, los proveedores estadounidenses han eliminado una cantidad significativa de gas natural licuado del mercado europeo y la han llevado a mercados premium, primero en América Latina, a Brasil y luego a Asia. Los precios se han disparado. El jefe de Estado también abordó la situación del gasoducto Yamal en Europa, diciendo que el 45% le pertenece a Gazprom, pero la parte polaca nos apartó de la gestión de este sistema. Así es como lo dirigen ellos mismos. Algunos consumidores nos piden gas adicional y otros lo han lanzado en dirección contraria. Es su decisión, su asunto. Pero es sorprendente de que se nos empiece a culpar por ello. Es una tontería. Lo están poniendo todo patas arriba, expresó el presidente de la Federación de Rusia. El presidente declaró
en rueda de prensa que el reverso de gas ruso desde Alemania hacia Polonia continuó varios días por el gasoducto de Yamal en Europa. Permite a compañías europeas revender a los precios al contado al gas que compran a Rusia, pero mucho menores a bajos contratos de largo plazo. Putin respondió a las acusaciones sobre la suspensión del tránsito del gasoducto Yamal Europa y que Gazprom no reservó el tránsito para los últimos dos o tres días, afirmando que Gazprom no lo hizo porque las correspondientes compañías de Alemania y Francia, entre otros países, no habrían presentado pedidos de compra por esta ruta. Estados Unidos es el responsable de la tensión que vive Europa actualmente, así lo sentenció el presidente de Rusia Vladimir Putin al incidir en la importancia de lograr acuerdos jurídicos con Washington respecto a las garantías de seguridad, algo que tiene una lógica muy seria de acuerdo al director de Dossier Político, Carlos Pereira Meller. Los fundamentos de Putin. En una comparecencia ante la prensa, el mandatario ruso defendió la sentencia de preocupación por el despliegue de sistemas de defensa antiaérea de Estados Unidos, así como también habló por el creciente número de las tropas de la Alianza Atlántica y los ejercicios militares no programados cerca de las fronteras. En una reunión del Ministerio de la Defensa, Putin también advirtió lo que está sucediendo ahora. La tensión que se está desarrollando en Europa es su culpa, señala a Estados Unidos. A cada paso, Rusia se ve obligada a responder de alguna manera. Con cada medida, la situación de alguna manera empeora. Ahora nos encontramos en esta situación cuando tenemos que decidir algo. El tema es qué actitud van a asumir los socios de Estados Unidos, que en el caso de Alemania, con el cambio que ha habido entre la administración de Angela Merkel y Olaf Scholz, es evidente que, por lo menos por lo que se ve ahora, hay un realineamiento alemán más firme hacia las posturas de Estados Unidos, lo que lleva a pensar que la situación va a ser complicada, porque Alemania es el motor de Europa. ¿Y qué va a pasar a partir de ahora? En ese sentido, el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, criticó las declaraciones del secretario general de la OTAN, el noruego Jens Stoltenberg, sobre las garantías de seguridad recíproca. El jefe de la Alianza Atlántica despreció las preocupaciones de Rusia al indicar que solamente la OTAN y Ucrania van a decidir este último país si entra o no a la alianza. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza Noratlántica, hace constantemente declaraciones desatinadas sobre las garantías de seguridad y las relaciones de la OTAN con Rusia, dijo Lavrov a la cadena RT. El analista también incide en que desde Estados Unidos y la OTAN están manejando una retórica sin tener en cuenta la realidad concreta de lo que hoy es el siglo XXI, en las nuevas capacidades militares que tiene cada bando y en las nuevas situaciones políticas internacionales, en los nuevos cambios económicos, tecnológicos y globales. En ese sentido, dice que Alemania ha manifestado que apoyará a Taiwán, lo que podría llevar a un enfrentamiento con la República Popular de China, lo que a su vez afectaría la principal fuente de ingresos que tiene Alemania, que son sus negocios con China, y no vaya a hacer que China también se enoje con Alemania y reduzca la participación económica de este país, dice el analista Pereira Mele. También estamos viendo que la crisis energética que vive Europa no la pueden solucionar y que sigue poniéndose trabas a la posibilidad de acceder a mayores fuentes de energía a través del gasoducto ruso, el Nord Stream 2, el cual sigue paralizado. A esto le suman un conflicto económico con China que va a causar mayores resquemores a la principal potencia económica de Europa, y de ahí abajo, dentro del bloque comunitario, se van a sentir numerosos cimbronazos. Noticias de último minuto. Mucha atención, porque después de los intentos de Japón de tomar las Islas Kuriles, Rusia preparó un ataque simulado contra Tokio. La política provocadora de Japón hacia Moscú fue provocada por los intentos de Japón de lograr la transferencia de las Islas Kuriles, que Tokio considera como su territorio. Llevó al hecho de que Rusia resolvió llevar a cabo ejercicios militares simulados a través de ataques contra Tokio, según Avia.pro. No solamente desde el aire, como lo demuestran los vuelos anteriores de Rusia, bombarderos estratégicos T-95, sino que también desde el mar, lo que demuestra la voluntad de bombardear Japón con misiles de crucero calibre. Hace varios días, el submarino ruso diésel eléctrico, el Petropavlovsk-Kamchatsky, lanzó un misil de crucero calibre, lo que fue inesperado para el ejército japonés. Este ataque se llevó a cabo en un objetivo de entrenamiento. Sin embargo, esto se llevó a cabo desde una distancia muy grande, alrededor de 1000 kilómetros. Según los expertos, el lanzamiento de un misil a larga distancia se debe, entre otras cosas, a intenciones de demostrar a Tokio lo que los buques de guerra y submarinos rusos que están listos para atacar a Tokio y bases militares japonesas desde grandes distancias. El submarino diésel eléctrico más nuevo de Rusia, el Petropavlovsk-Kamchatsky, lanzó el misil de crucero calibre desde el mar de Japón, alcanzando un objetivo costero a una distancia de 1000 kilómetros, a diferencia de la Marina de los Estados Unidos, que han
han dependido de la energía nuclear. Rusia tiene una flota de submarinos tanto diésel como nucleares, mientras que Rusia tiene submarinos nucleares para patrullas oceánicas de largo alcance y su flota de submarinos diésel operan en Europa y en Oriente Medio, informó el diario Euro-Asian Times. Una advertencia inequívoca debería tranquilizar a Japón, lo que obligaría a Tokio a abandonar cualquier política agresiva hacia Rusia. Mucha atención porque el Ministerio de la Defensa de Rusia envió la orden a sus pilotos de la Fuerza Aérea de probar los cazas interceptores MiG-31 luego de que fueran repotenciados y modernizados por la empresa fabricante y ordenada por el gobierno de Vladimir Putin. Según RT titulan, pilotos rusos prueban vuelo de lotes de 5 cazas interceptores MiG-31BM. El lote de 5 cazas actualizados interceptores MiG-31BM de gran altitud entró en servicio del Regimiento de Aviación de Combate del Distrito Militar Central de Rusia en la región siberiana de Krasnoyarsk. La entrega de los aviones se realizó de acuerdo con el Plan Nacional de Suministro de Armas y Equipos Militares del 2021, señaló el Ministerio de la Defensa ruso, que publicó imágenes de los vuelos de prueba. Las aeronaves fueron entregadas desde una planta aeronáutica de Nizhny en Novgorod, en donde fueron sometidas a una actualización integral de los componentes técnicos y a la actualización y a la instalación de nuevos equipos de aviónica. Los cazas pesados MiG-31BM están diseñados para interceptar y destruir distintos objetivos aéreos, incluidos misiles balísticos y de cruceros a altitudes extremadamente bajas y medias y altas en condiciones climáticas simples y difíciles. La aeronave puede realizar también tareas de altitud operativa a más de 20.000 metros a una velocidad de 3.000 kilómetros por hora. Asimismo, estos aviones tienen capacidad de alcanzar misiles hipersónicos aire-tierra-quinsal. Como dato adicional, el Ministerio de la Defensa de Rusia ha informado que los submarinos de propulsión nuclear, el Nyazh-Oleg y Novorossiysk, se incorporaron a la Armada de Rusia. El presidente del país, Vladimir Putin, inauguró la ceremonia este 21 de diciembre. Mucha atención porque las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a sufrir pérdidas importantes, según el diario Avia.pro. Después de un intento fallido, las Fuerzas Armadas de Ucrania de tomar el control de varias regiones en el Donbass, las tropas ucranianas sufrieron pérdidas y sufrieron un gran revés en estas operaciones. A pesar de las declaraciones de Kiev de que no hubo bajas en el enfrentamiento, se supo que en realidad se habla de decenas de personas que perdieron la vida y que hay muchas personas lesionadas. Se tuvo que utilizar un avión de transporte militar para evacuarlos. Según la información que estuvo a disposición de la agencia de noticias Avia.pro, dice que llegó a Kiev un avión de transporte militar LL-76. El avión salió volando del Donbass y entregó varias decenas de heridos y al parecer personas sin vida. Los primeros fueron llevados a uno de los hospitales locales y así lo demuestran las fotografías correspondientes, mientras que hasta el momento es difícil evaluar la escala de las víctimas. Recordemos que recientemente las Fuerzas Armadas de Ucrania realmente han comenzado a sufrir este tipo de bajas. Esto se debe principalmente a los poderosos ataques en represalia de las milicias de las autorrepúblicas proclamadas de Lugansk y Donetsk, así como al hecho de que los militares ucranianos que se mueven al frente hacia el este ahora se encuentran en la zona de destrucción de armas pequeñas de los defensores de la DPR y la LPR. Los expertos dicen que Kiev está ocultando información, pero esto no solamente conduce a la deserción masiva del ejército ucraniano, sino que también puede conducir al intento de un golpe de estado en el país. Rusia en las últimas horas desató armas electrónicas y electromagnéticas y esto ha causado la pérdida de la señal en los satélites de la OTAN. Después de que Ucrania se embarcara en una nueva escalada en el Donbass, se sabe que Rusia decidió desatar sus armas no letales en naves espaciales extranjeras, por lo que está monitoreando la región. Por lo tanto, en los últimos datos satelitales se indica el hecho de que satélites de la OTAN sobre el Donbass son activamente suprimidos, por ejemplo, por complejos desconocidos. A juzgar por el rango de la interferencia, se puede tratar de sistemas de guerra electrónica Krakusha y el Murmansk, entre otros. En las imágenes de los satélites presentadas, se puede ver que se está llevando a cabo un poderoso impacto radioelectrónico en las regiones del Donbass dentro del territorio ruso. Esto evitaría que las naves espaciales extranjeras obtengan datos fiables. Algo similar se observó hace varias semanas. Entre otras cosas, los expertos señalan que los sistemas de defensa aérea rusos S-300 y S-400, y lo que probablemente debería proteger no solamente la frontera rusa, sino que también el espacio aéreo de la DPR y la LPR, ya que Rusia anunció que no lo hará. Permitir que cualquier nueva escalada se presente en la región. Mucha atención, el canciller iraní dice que los ejercicios militares de las tropas iraníes son una respuesta impactante a los enemigos, además de ser una demostración de la fuerza. Según Hispan TV, a través de esta publicación,
dice que fue emitida el viernes en la red social por el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Hossein Amir Abdollahian, que ha alabado la realización de este exitoso ejercicio militar, el Payambar e-Assam 17, del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán en las costas del Golfo Pérsico, en el Estrecho de Hormuz y las costas de las provincias de Hormozgan, Búzer y Juzestán. Los ejercicios del Payambar e-Assam, además de ser una manifestación de nuestra determinación inquebrantable de defender la patria islámica y la respuesta a los enemigos de esta tierra y agua, contiene el mensaje de hermandad y seguridad para los países amigos y vecinos, subrayó el canciller iraní. Las maniobras comenzaron este lunes y se celebraron durante 5 días en las costas del sur de Irán y tienen como objetivo aumentar el nivel de preparación de las fuerzas de guardianes. En estos ejercicios, los misiles de crucero antibuque y los cazabombarderos Sukhoi Su-22 atacaron objetivos fijos y móviles, además de llevar a cabo operaciones con misiles balísticos tierra-tierra y superficie-superficie, así como aviones no tripulados, dice la publicación de Hispan TV. Llegamos a la parte final de nuestro video. Amigos, los invitamos a que nos dejes su comentario en la cajita de respuestas del video. Si son nuevos, activar la suscripción y activar la campanita de notificaciones. Les agradecemos a todos ustedes la sintonía y nos escuchamos en el próximo contenido aquí en nuestro canal Noticias de Última Hora.